Este acuerdo tuvo un proceso de negociación bastante larga, importante, conocedores de la situación difícil, no solamente de la provincia, sino también del país, y se llegó a finalizar con 30% de una fija, de una suma no remunerativa. También se adelantó el tiempo de hacer efectivo este monto ya con el sueldo de agosto, o sea, para cobrarlo los primeros días de septiembre. También con un esfuerzo importante que nos llevó a una negociación, la verdad que bastante dura, que es no dejar atrás aquel análisis que se venía haciendo hace 4 años de saneamiento de la grilla. Y para no dejar atrás por completo ese proceso, se incorporó dentro del saneamiento de la grilla también un monto pequeño, pero se incorporó. Y finalizando, para volvernos a sentar en el mes de octubre y volver a conversar. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. Si TEPSA, por ejemplo, es uno de los disidentes y ellos cuestionan la parte negra, la parte no remunerativa. Nosotros tuvimos un diálogo bastante extenso con todos, incluidos con CITEPSA. Llegamos a un final de acuerdo firmado por incluso todos los gremios el día viernes. CITEPSA nos dijo que nos iba a contestar y ayer nos llevó la nota que no estaban de acuerdo con esta fija no remunerativa. Y bueno, en realidad, de todos modos vamos a seguir conversando, no por la suma, que es lo que hasta ahora y con responsabilidad la provincia puede dar, sino por el análisis puntual de casos técnicos que están solicitando. ¿Y entre qué va a pasar el 12 de septiembre particularmente y en esa semana que estamos ya hablando del tiempo del milagro? Ahí tenemos un pedido específico, es un día lunes y seguido a ello tenemos los feriados del milagro. Nosotros estamos analizando en base a este pedido la posibilidad de otorgar ese día. Lo habíamos hecho ya con el 9 de julio, que es el compensatorio, y dijimos, muchas de las escuelas lo hicieron al acto el 9 de julio, a pesar de que estábamos en vacaciones, así que entre el día de hoy y mañana vamos a tomar la decisión para ver el análisis específico del 12 de septiembre, si se trabaja o si queda en el medio en relación a las actividades que tienen sobre todo las escuelas del interior, que son las que no pueden ir y después tomarse a partir del martes el feriado. No solamente de eso, sino también de las actividades que se hicieron el 9 de julio. Estamos terminando el análisis. También hay un pedido, ¿no?, de los equipos con los que trabajamos en la paritaria última de dar el 12 de septiembre. Estamos terminando de hacer ese análisis y en el día de hoy y mañana tendremos la respuesta.